Nuevamente reunidos en este programa Expreso Entre Vidas, contentos de estar conectados con nuestros amigos auditores de la comunidad latinoamericana o hispanoparlante. Y nada, la bienvenida, Katy, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contenta de estar de nuevo en el programa con un invitado bastante entretenido. Vamos a ver que tenemos harto que hablar porque el tema de hoy es el arte urbano y creo que está en boga el salir a la calle a recorrer. Vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de expresiones. Para algunos puede ser arte, para otros son puros garabatos. Algunos hacen tag, otros graffiti, otros rayado, otros intentan hacer diseños, otros dibujos, otros murales. Algunos, y quizás muy pocos, llegan al nivel de expresión del verdadero arte. Pero no sé qué sensación tienes, pero desde que fue el estallido social, Katy, Chile cambió y de Arica a Punta Arenas está pintarrajeado por todos lados. Entonces, ¿qué apreciación estética te viene a la mente al ver el país entero pintado? ¿Va indistintamente sea arte o no, pero qué percepción tienes tú? Que se quieren expresar, que hay algo que quieren decir. Perfecto. Ahora, la manera como lo digan, claro, tú dices, hay cosas que uno ve y dice, bueno, está rayado, se ve sucio. Pero hay verdaderas obras de arte también que uno puede ver en la calle. Uy, de eso tenemos que conversar con nuestro invitado el día de hoy. Para eso invitamos a Marcelo Guerra. Marcelo Guerra Celis es un artista de tomo y lomo. Él estudió licenciatura en arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También, después de que se licenció en la década de los 80, fines de los 80, ya empezó a trabajar y a exponer en distintos lugares, salas de exposición, obviamente, y después dijo, voy a ir a Lincoln Center, eso en Denver, en Estados Unidos, y producto del impacto que generaron sus obras, los asistentes quedaron sorprendidos con su técnica, con su pincel y sus propuestas artísticas, y bueno, se ganó un cupo para estudiar arte moderno en Colorado, en Estados Unidos. Y también después se fue a Europa y se fue a especializar y ha llegado a pintar murales espectaculares en centros culturales, museos, iglesias, ha trabajado mucho el tema del arte religioso. Y con un realismo impactante, las pinturas de él realmente son impresionantes. Son impresionantes. Oye, lo invitamos a googlearlo, creo que es Marcelo Guerra Celis, y van a encontrar una cantidad de pintura, lo van a encontrar en Instagram, pero ¿qué te parece, Katy, si lo invita a sumarse a la conversación? Ay, por supuesto, queremos saber más de él. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Hola, mucho gusto, Katherine. Hola, Eric. ¿Qué tal? Oye, gracias por estar con nosotros, Marcelo, y con nuestros auditores que están atentos ahí. Estamos discutiendo ahí con Katy, expresando alguna idea. ¿Qué te parece este tema de las expresiones que hay en los distintos muros, murales, edificios de Santiago, del norte de Chile, del sur de Chile, en todas partes? La gente intenta expresarse de distintas formas, con tag, graffiti, rayado, firma, murales. Algunos le llaman arte, otros dicen que son garabatos, otros como Katy dice que a lo mejor a veces ensucian la ciudad, pero otras veces lo logran dar color y armonía. ¿Cómo lo aprecias tú, el arte urbano, si es que la podemos llamar arte? Tienen razón en todo y en algunas cosas no tanto. A ver. Sí, el arte urbano se inscribe, o sea, se podría interpretar, siempre va a ser una expresión de la cultura. Eso, partamos de la base de eso, que es una expresión, el arte urbano. Pero de ahí a encontrar obras de arte que sobrepasan solo la mancha, uno ya se tiene que poner un poco más exquisito o más exigente. Pero, por ejemplo, coloquémoslo en términos prácticos. Si tú sales a la calle y te pegas una caminata para colocarlo así, en pleno centro de Santiago, capital de Chile, Santiago, ajá, y caminas por el eje central, que es una de las avenidas principales de Chile, hay amigos auditores que nos escuchan de distintas partes del mundo, pero una de las principales arterias de Chile, en Santiago, en la capital, es la Alameda. Si tú caminas por este eje de la Alameda, en kilómetros no sé cuántos serán, pero es un recorrido bastante largo, y que cruza distintas comunas de la capital, ¿qué percepción tienes si yo te coloco en el Hito Cero, que es la estación de metro Baquedano, por ejemplo? Ok. ¿Cómo lo ves tú de eso que ha pasado ahí? Sucio. ¿Ya? Lo veo sucio, ¿qué quieres que te diga? O sea, no confundamos rayar
y por rayar. Es como la pintura, mira, en la pintura existe lo que se llama las manchas limpias y las manchas sucias. ¿Ya? ¿Ya? En las manchas limpias tú puedes ver algo, tiene ciertas características, tú puedes apreciarlas. Y lo otro simplemente que no te resultó. Claro, si uno quiere ser generoso y hace todo un recorrido por Vicuña Maquena o por la Alameda, claro, vamos a encontrar dentro de todo eso obras que podrían destacarse. Pero el resto es garabato. Pero el problema es el criterio con que tú lo asumas. O sea, tú no puedes, bajo la justificación de que es una expresión de los problemas sociales que tenemos en este momento, te lleva a pensar que todo es bueno. ¿Me entiendes? Porque no todo es bueno. Una característica que tú puedes encontrar en otros artistas urbanos de otros países, desde los años 60, 70 hacia adelante, partiendo a Nueva York o en Europa, es que para ser, entre comillas, artista, tú tienes una marca propia, ¿ya? Sí. Tú llegas a... hay algo que te diferencia del resto. En cambio, aquí no hay mayores personalidades plasmadas en las paredes, ¿ya? Y lo otro es muy fácil para aquellas personas que no viven en este sector venir, rayar cualquier cosa, decir que es un arte y después irse a su casa. Y las personas que vivimos en este sector, siendo muy generosos, no encontramos que todo sea arte. Podemos decir que es una expresión cultural, pero si fuera por expresión cultural podemos justificar absolutamente todo. Podemos decir que es expresión cultural y nada puede ser criticable. Pero de ahí a llevarlo a categorías de obras de arte, hay que ser un poco más crítico. Por supuesto que hay cosas que se pueden rescatar, pero no todo lo que es expresión puedes llevarlo a la categoría de arte. No sé si se entiende. Sí, no, me parece bien la explicación y creo que es interesante ir abordando una mayor profundidad lo que tú vas señalando. Porque claro, a veces en la superficie de la ciudad, y lo vamos a decir así, nosotros podemos encontrar distintas expresiones, vamos a decir que algunas nos pueden gustar, otras no gustar. Claro. Algunas aportan al paisaje, otras no aportan definitivamente. Pero creo que es interesante cuando uno hace una apuesta de un proyecto más social, donde, no sé, los bloques de cemento se pueden ver de mejor forma cuando se pintan con algún motivo, alegoría... Ah, ¿sí? O quizás un diseño conceptual, artístico, y aquí vamos a recalcar artístico, ¿no es cierto? Con buen gusto, con buena estética, con buen pincel, con buen pintor, ese concepto, o con buen artista. Disculpa que te interrumpa, ese concepto incluso tú lo puedes encontrar en las carreteras mexicanas. Yo no sé si tú has visitado México. Sí, estaba en Ciudad de México, sí. Bueno, si tú vas hacia Taxco, otras ciudades, hay carreteras que el pavimento tiene un color, la berma tiene otro color, las protecciones tienen otro color, y realmente es bonito. Es muy bonito. Estéticamente, claro, da otra perspectiva. Es que es una... Claro, o sea, si tú le sacas una foto... No, está creado para producir esa... como obra de arte contemporánea gigante. Bueno, yo creo que es una buena apuesta, pero... Y bueno, y tenemos grandes muralistas también en México, o sea, que para qué decirlo. O sea, no sé si tú sigues algún, o te ha gustado, o te has inspirado alguna vez en algún muralista que te haya gustado su trazo. O sea, en México a mí me encanta la cultura. Yo he tenido la suerte de exponer varias veces en México, y la cultura mexicana me encanta, y no solo los muralistas, sino que la cultura en general. ¿Es más respetuosa de los espacios urbanos, crees tú? No, o sea... De los chilenos comparándonos con Chile, ya. Sí, no, por supuesto. No, tú en México encontráis un respeto mucho más grande de su cultura que lo que ocurre acá. Acá da lo mismo lo que pase, y lo puedes ver en lo que pasó hace poco en el techo del Museo de Bellas Artes. Bueno, o sea, precisamente que ha estado en la contingencia también de la agenda pública, esa mala intervención, digamos. Claro. O sea, entonces, más que claro, intervención uno, artística, lo rayaron. No fue una intervención claro, entonces, artística. Entonces, no, nunca fue arte. Claro. A lo mejor entonces, para ellos, claro, tú, así, no lo sé. Si tú tienes un fundamento ideológico, claro, te va a cegar y va a decir, no, eso es fantástico. Y no fue fantástico. Además, como obra en sí, como resultado, era malo, pues era uno más del montón. Pues. Entonces,
¿Cómo pretendes ser un artista y tener tu marca propia si solamente hace algo que es del montón? Te pongo un ejemplo, en este momento hay una exposición de Bansky. ¿En dónde? En el CAM, o sea, detrás del CAM. En el Centro Cultural Gabriela Mistral, perfecto, acá en pleno centro de Santiago. Gant, o sea, Bansky yo lo conozco desde hace años, desde Ámsterdam, en la Galería Moca. ¿Ya? Entonces, ahí tú ves que de repente no es necesario rayar toda una pared y chorrearla para mandar un mensaje. No, evidente que sí. Oye, pero te ha tocado, por tu profesión, dedicado mucho a crear exposiciones, te toca itinerar, has estado exponiendo en distintos países de América Latina, de Estados Unidos, Canadá, sí, también en Europa. Sí. ¿Y tú crees que la gente en Chile valora o no valora el arte, en definitiva, a partir de que a ti te toca pintar para personas que te hacen encargo específicamente? ¿Cómo ves tú la demanda del arte acá en Chile? Fíjate que a pesar de que en la parte social o económica, Chile no está en lo mejor momento, sí hay una demanda, sí hay gente que le interesa, sí hay gente interesada en hacer proyectos, no solamente proyectos de galería, sino que proyectos sociales y que aporten a lo que está sucediendo. Pero también uno tiene que tener cuidado lo que es crear un arte, por ejemplo, en el tema social, o hacer un arte pafletario. Bueno, de todas maneras, abismar la diferencia. Claro, es distinto. Pero que la gente se tiende a confundir. Sí, porque a veces cuando uno trata estos temas con la ciudadanía, con amistades, en distintos ambientes, y uno habla de cómo decoran la casa, y la gente obviamente va al arte que es más masivo, el arte industrial, ese que lo venden en afiches y lo colocan en cualquier soporte y lo pegan como si fuera un adhesivo al muro. Versus una obra pintada en óleo sobre tela, que tuvo algún cuidado, un tiempo de realización, y que normalmente son obras inéditas, son exclusivas. Pero el chileno promedio como que no lo ve así, se va como al arte masivo. Y eso... Entonces ahí es importante, ahí es importante que los artistas sean más seleccionados o hagan una obra de calidad que aporte a la sociedad. Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los edificios que están aquí en Departamental, a llegar a la Norte-Sur. Sí, bueno, ese es el Museo de Cielo Abierto que está en San Miguel, dices tú. Claro, por ejemplo, hay Panamericana. No te decís que todas las obras son perfectas, pero por ejemplo, es un ejemplo. Ahí tú puedes ver cómo tú puedes llevar el arte a la gente y crear un interés y a la vez lograr no solo llevar la cultura, sino crear una sensación de vivir en un lugar agradable. Oye, creo que es interesante ese trabajo que se hizo con los blocks habitacionales, sí, que están ahí en esa avenida Departamental. Muy bonito. Fue una iniciativa del Centro Cultural Mix Art, que ya lleva, yo creo que más de una década aproximadamente, sí, y desde ahí se marcó un antes y un después, porque hasta antes de eso no habíamos visto una seguidilla de bloques o de blocks de edificios con distintas temáticas pintadas en sus muros, que antiguamente solamente veías muros lisos, y ahora, no sé, esas son... Le cambió la cara. Sí, son murales, y les dio alegría. Y hay gente que lo visita exclusivamente para sacar las fotos. Vienen del extranjero. Sí. Entonces, yo no sé, creo que ese tipo de intervención en bloques de cemento, por llamarlo así, ¿no es cierto? Técnicamente sí, claro. Aportan a darle otro aire al entorno. Y en Matucana, sí, totalmente de acuerdo. También habían hecho algo así, también. En Matucana, no sé cómo está ahora porque no he ido para allá, pero también lo habían hecho como una especie de murales, pero con vidrio, ¿cómo se llama esa técnica? Vitruvo. O sea, claro, que fueron poniendo de a poquitito y tiene como todo... Arte mosaico. Más bien mosaico, diría yo. Y que tiene como todo un cuento que van contando en un muro grande. Acá sí, también en Gran Avenida, afuera del Hospital Barros Lujo, también habían puesto unos cuadros, unas imágenes que contaban como cierta historia.
Sí, bueno, si es que se han intervenido bastantes barrios. Mon Laferte también había hecho algo así. A paso del Palacio de la Moneda, en pleno casco histórico del centro de Santiago, de la capital de Chile, también vemos que por la calle Teatino, por Santo Domingo, en el barrio Yungay, hay varios lugares, digamos, para no mencionarlos todos, pero no alcanza el programa para citarlos, pero hay muchos lugares donde se ha intervenido. Y para qué decir, en el sur también, y en el norte de Chile, en Concepción, en Valdivia, en Talcahuano, en Rancagua, por mencionar algunos lugares. No solo exteriormente, ya hace, no te miento, 15 o 20 años, ¿ya? Yo participé en unos proyectos de la Fundación Intere en que invitaban artistas a hacer pinturas para los hospitales. Bueno, y eso también cambió el rostro de los hospitales. Entonces tú lograste, imagínate, en un hospital mucho más agradable. Llevar arte, lo haces mucho más acogedor para la gente que llega ahí por problemas de salud terribles. Sí, yo creo que esa fue una tremenda jugada. El sacar el rostro hospital clásico y llevar el arte al interior, lo encuentro fantástico. En los hospitales de niños también hay mucho cuidado en las salas de los chicos. Y cambia, como dicen ustedes, cambia incluso la percepción de los pacientes. Imagínate, un niño estar en un lugar que antes era completo blanco, si es que a veces eran muros bastante más oscuros porque eran hospitales más antiguos. La percepción de enfermedad es distinta con esta intervención artística y que está orientado a las edades de los niños. Y piensa que en Estados Unidos en especial, bueno, en Europa también, los hospitales o lugares públicos, los colores son escogidos por un motivo de relajación, para que la gente llegue a un lugar que se supone que podría ser inhóspito, pero te sientas un poco más acogido, como la música. Claro. Entonces, el arte puede lograr eso, el arte puede cambiarte un entorno de un entorno así agresivo a un entorno más más agradable. No, de todas maneras, o sea, si el color o incluso los acromatismos, sean blancos y negros y escala de grises, de todas formas todo tiende a cambiarte el espacio y entra a generar una especie de armonía también con el entorno, con la gente que recorre, la gente se detiene, conversa en torno a eso. O sea, genera una movilidad social y claramente da otro dinamismo. Oye, Marcelo, ¿y qué opinas tú de este año? Se cumplen 30 años de la fundación del Metro Arte de Santiago, porque el año 92 partieron con esta idea de llevar el arte de gran formato a las estaciones del tren subterráneo de Santiago, de la capital, con apoyo de distintas empresas privadas, corporaciones, también se involucró el Estado, y a la fecha ya llevan más de 25 obras que están instaladas en distintas estaciones del metro subterráneo, del tren subterráneo de Santiago. Y creo que vale la pena detenerse a observarlas, porque hay obras como de Roberto Mata, de Guillermo Muñoz, de Sammy Mayor, o Sammy Ben Mayor, que diga, Osvaldo Peña, entre otros, por citar algunos. ¿Cómo ves tú esa intervención del espacio, en este caso a través de un recorrido cotidiano necesario, que moviliza tantos millones de personas y que el arte haya sido llevado a las estaciones de trenes, de metro? Ok, a ver, la idea de llevar el arte a las estaciones de metro no es original de acá, o sea, tú lo puedes encontrar en las estaciones en México, la puedes encontrar en París, la puedes encontrar en Nueva York, el arte en la estación, ¿ya? ¿Ya? Sí, yo haría una diferencia entre el momento en que parte el Metro Arte, las obras que se escogieron, los motivos por los cuales se escogieron y quienes postularon, con el apoyo que tenían en ese momento, a lo que se está haciendo ahora. Ya, pienso, ha evolucionado, digámoslo, hay que decirlo. Bueno, Mario Torral también está entre los pintores ahí, pero parece que el político, ¿no? ¿Perdón? ¿Puede haber sido política ciertas intervenciones ahí o no? Sí, al comienzo se eligieron muchos proyectos con una clara intención más bien política o económica de favorecer a ciertas galerías o personas y dio esos resultados. O sea, no dio grandes, puede ser una obra muy grande, pero si tú te pones así a ser crítico, son obras de mala calidad. Algunas de las primeras, no todas por supuesto, hay cosas buenas. Ya. A diferencia de las últimas cosas que han puesto las estaciones, que parece que ya han cambiado el criterio y encuentras cosas buenas. Hay cosas muy, muy buenas, especialmente en las últimas obras.
pero en el principio los motivos por los cuales se eligieron obras y el resultado de las obras eran más extraartísticos que otra cosa. Ya, oye, pero de todas formas, el ojo común y corriente, no el ojo entrenado, por lo menos agradece que entre que sea puro cemento la cosa y azulejo. Sí, por supuesto. Una obra de arte y eso prefiero. Todo decora, pero la calidad, las motivaciones y el resultado ha sido increciendo al menos. ¿Pero crees que ahora hay como más interés o menos interés por las obras de buena calidad de arte? No, así es. Con o sin conocimiento hay mucho más interés y hay una crítica mayor. Por lo tanto, parece que la gente se ha puesto más exigente también en lo que quiere ver. Lo entiendan o no lo entiendan. Y tú que estás siempre metido con las galerías, con los encargos ya muy en concreto, ¿qué es lo que te pide más la gente a ti pintar? O sea, yo tengo tres áreas de trabajo. A ver, ¿cómo es? Primero son mis pinturas y mis exposiciones. ¿Ya? Yeah. O sea, mis pinturas con mis temas, mi técnica, y eso yo no transo, o sea, yo no voy a vestir un desnudo para venderlo. O sea, yo pinto lo que a mí me gusta pintar y afortunadamente tengo la suerte de que puedo exponer acá o afuera y uno puede decir, bueno, ¿se vende? Sí, se vende, pero no es la idea. Esa es un área. La segunda área son los... yo viví un tiempo en Florencia. Entonces, me gusta el arte religioso y en Chile me ha tocado hacer sobre 50 murales religiosos. Incluyendo también... ¿Dónde los podemos ver? Hay hartos en Santiago, especialmente hacia el sur, Calera de Tango, San Bernardo, afuera hay por ejemplo, en Curacaví, ahora me toca hacer unos en Valparaíso, hay harto que se puede encontrar. Y lo tercero es el tema de los encargos. Y los encargos no necesariamente muchas veces van relacionados con mis temas de pintura. Entonces, yo... En ese sentido, cuando me toca, me piden una obra muy específica. A ver, yo te explico, yo soy figurativo. O sea, tengo la técnica para hacer lo que quiera, pero yo soy figurativo. Y de repente hay bancos que me han pedido una serie de pinturas abstractas. Y a mí no me molesta porque yo lo asumo simplemente como un trabajo de buena calidad que tengo que hacer. ¿Me entiendes? Yo no tengo problema. Como el estilo que te gusta, que queda más cómodo. Claro, no, la pintura a mí me resulta cómoda. Toda. Ya, yo elegí el ser figurativo porque es mi naturaleza. Pero eso no implica. Figura del arte figurativo, con los autores que nos están escuchando. Claro, es como más realista. Sí, absolutamente claro. Realista. Pero a mí no me complica ni me conflictúa si me piden una obra abstracta o mural o algo, hacer un trabajo de muy buena calidad. Y lo asumo como tal, como un trabajo. ¿Pero eso es lo ya que más no tengo... te piden? No. A mí me han pedido de todo, desde murales, por ejemplo, hoteles, museos, tengo murales en España, los últimos me tocaron también unos murales en Israel, que fui a hacer unas exposiciones, y hice unos murales con los alumnos de un colegio muy importante allá, entonces no me complica a mí todo lo que es, entre comillas, relación. No porque a mí yo sea realista, figurativo, hiperrealista, voy a descartar trabajar o participar en un proyecto o crear un proyecto en una línea que no necesariamente es la mía, y lo disfruto porque además también aprendo. Pero a ti te han tachado también como artista de realismo mágico. ¿Qué significa realismo mágico, Marcelo? No lo sé muy bien, lo que pasa es que de repente es como el nombre latinoamericano al surrealismo europeo. Ya, ¿eso significa? Claro, es como, usando términos de escritores latinoamericanos, como latinoamericar el surrealismo norteamericano o europeo. Pero básicamente son volar, sueños. Entendía que el realismo mágico es como la mezcla de la realidad con cosas sobrenaturales. Muchos de los libros, también, por ejemplo, que escribe... Gabriel García Márquez. También, sí. García Márquez es como el rey ahí. También estaba pensando en... Ya se me olvidó el nombre de esta escritora chilena tan famosa. Por favor, escriba hasta lanzar. Isabel Allende. Isabel Allende, gracias, se me había olvidado. Ella, sí,
hace realismo mágico. Es eso, la mezcla de la realidad con objetos o personajes que escapan totalmente de... Sí, pero eso también tú lo... Eso tú lo puedes encontrar también en la época del surrealismo. Partiendo claro. Por Dalí y todo ello. Incluso lo puedes encontrar aún mucho más atrás en pintura de medieval, que era... Oye, si uno estudia el arte medieval, encuentras unas voladas mucho más grandes y profundas que el mismo arte surrealista. Oye, y el mismo que también ha apostado por el arte de la psicomagia. Sí, también me encuentro súper interesante eso. Es una apuesta diferente. Pero Marcelo, ¿se puede vivir del arte en Chile o no? Como cualquier trabajo independiente, al comienzo cuesta. Y si eres, entre comillas, no un tema egocéntrico, si eres bueno y trabajas bien y eres responsable, sí se puede vivir y puedes hacer muchas cosas. No, lo que pasa es que Marcelo es humilde, nunca dice mucho lo que hace, pero no. Marcelo ha estado vinculado con grandes proyectos acá en Chile, y uno de los que hay que destacar también es el Museo del Olol. ¿Te suena, Marcelo, por ahí o no? Ah, sí, tengo algunas pinceladas, sí. ¿Te pegaste por el Museo del Olol? Tengo el Museo del Vino, por ejemplo. Tengo cosas en el Museo del Vino, también en el Olol, en Santa Cruz, sí, y en otros países. Entonces, es interesante, hecho un mix. Eso es lo que te digo. Realidad. Sí, no, por eso, yo te digo, yo soy pintor y disfruto hacer todo lo que relaciona con pinturas, pigmentos, vidrio. Entonces, yo reconozco, yo soy súper agradecido que yo tengo la fortuna de trabajar y vivir lo que estudié. Ya, bueno. Entonces yo la paso muy bien pintando. O sea, todos los que haciendo mono cualquiera se la pasa bien, ¿o no? Haciendo yo mono. Yo la pasaría pintando. Qué falta de respeto haciendo mono. No, está bien. No, es para distender un poco la conversación, pero sí, yo sin meterme en el bolsillo de nadie, para algunos acceder a una pieza de arte puede ser muy caro. El arte, creo, hay arte para todos los bolsillos, dicen, ¿no? Algunos sí, por supuesto. Más económico, otro intermedio, otro más caro. ¿En qué posición te defines tú, Marcelo? ¿Se puede acceder a tu arte? ¿Es masivo o es exclusivo? Juégatela aquí. No sé. A mí, no lo sé. A mí, yo vendo acá. Pero, o vendo afuera. Si alguien te quiere contactar y quiere alguna pintura tuya, ¿cómo lo puede hacer? No, ¿sabes qué? Fíjate que no, o sea, si uno pone Marcelo Guerra Pintor Chileno en internet, aparecen obras, entrevistas y cosas así, pero aparecen dos blogs, uno que dice obras de Marcelo Guerra, que es toda la pintura de exposición, y aparece uno que dice pintor diocesano, que es la obra religiosa. Pintor diocesano, claro, de veras que sí. Se dedica a la pintura religiosa. Oye, estuvimos viendo ahí con Katy, antes de partir del programa, mirábamos tu pintura, y lo que le llamaba la atención a Katy, ¿qué es lo que era, Katy? Las venas. Ay, no, qué impresionante, porque en el fondo, como que uno pudiera tocar a las personas y los caballos y todo, increíble, los caballos sí, con una intención en la mirada, y se veía hasta las venas de uno de las personas que estaba pintada, ¿no? Increíble. La musculatura, sí, era como que podías tocar a la gente. Ver. Por ejemplo, en el tema de los cuerpos, yo hice una serie de pinturas sobre bailarines. Yo exponiendo en México, conocí una compañía de danza contemporánea norteamericana, y a mí siempre me gustó el ballet, y la danza contemporánea me encanta. Entonces, ahí empecé a hacer una serie y seguí utilizando todo lo que era la danza y los bailarines y las bailarinas. Y por el otro lado, yo admiro y me gustan mucho los caballos. Y me gustan los caballos en movimiento, no me gusta el caballo parado, me gustan los caballos corriendo, expresándose fuerte. Entonces, si te das cuenta, yo pinto lo que a mí me gusta y aparentemente queda bien. Qué hermoso. Y no solamente queda bien, sino que también gusta. Porque es que transmite. Transmite no es mucha solo, no fuerza, una imagen, vitalidad, sino energía. Sí, transmite algo cuando tú lo ves, no solo ves algo bonito. Exacto. Y bueno, yo creo que ese es un poco el arte de hacer como magia a través del pincel, porque lo que hace Marcelo Guerra Celis, que es el segundo apellido, no se lo olvide, Marcelo Guerra Celis. Hoy es espectacular y ha montado exposiciones de forma permanente, incansablemente, durante más de 30 años, Marcelo, mi querido. Como, sí, y ya solo viviendo de la pintura, que ya como 25 años. Mira, entonces,
tiene una carrera consolidada, es como dentro del ambiente artístico se considera un artista ya consagrado, maduro, y uno se da cuenta cuando observa el trabajo de Marcelo Guerra. Estuvo hace poco en la embajada del Líbano, ¿no? ¿Me equivoco? No. Lo que pasa es que yo en el pasado he hecho la embajadora del Líbano, yo paso el dato, es una señora súper especial y le gusta el arte, entonces ya todos los años hace exposiciones ahí, y en todas las exposiciones he participado. Pero la última exposición, ella invitó a artistas chilenos, no solo la PECH. ¿Así como un colectivo? Un colectivo, participaron más de 30 personas, no solamente pintores, escultores, en la cual el tema era la explosión del 2020 en Beirut, ¿te acuerdas? El 4 de agosto. Perfecto, bueno, fue terrible. Ese fue el tema, ella invitó, y toda la gente que participó crearon obras relacionadas con eso. Sí. Y fue muy, muy buena. Entonces, ¿sabes qué? Lo llamativo de las exposiciones que hacen ahí es que la gente que es invitada y la obra que se presenta es muy buena, incluso a un nivel mejor que muchas galerías de arte conocía. Entonces, es que lo que pasa es que ya había un trasfondo ahí, se donó de la venta de las obras, se donó algo para la causa, ¿no? A ver, todas las ventas que se produjeron en la exposición, que fue gente muy importante, embajador y gente así, y de todo el mundo, no solamente eso, todo lo que se vendía, el 50% o lo que el pintor quisiese, se dona a una fundación del cáncer. Entonces tenía ese sentido. Y la exposición salió muy bonita, sabes que habían obras de mucha gente, y no solamente de Santiago, sino de regiones, muy bonitas, cosas buenas, realmente que expresaban lo que sucedió en esa explosión. No, fue una exposición muy, muy interesante, muy buena. Bueno, yo creo que hay una premisa que hay que tomar a la base, que está justamente en esta exposición de Arte en la Embajada que nos hablaba Marcelo Guerra, y esta frase tiene que ver con que el arte no tiene que estar escondido, tiene que estar puesto bajo la luz. ¿Qué opinión les merece, Katy y Marcelo, esa frase? Cuente, Marcelo, Katy, que es el artista. No, el Katy, yo te ofrezco la palabra primero. Bueno, yo creo que el arte guardado en una bóveda no sirve de nada, ¿cierto? El arte es para expresar, para comunicarse con los demás, para comunicar los sentimientos. Así que me imagino que tiene que estar ahí en la luz y al alcance de la mayor cantidad de personas que quieran percibirlo, ¿no? Sí, yo opino lo mismo. Tiene que expresar no solamente sentimientos positivos, pueden ser negativos, puede ser pena. Bueno, siempre va a depender cómo pueden usar de excusa el tema social, pero también uno tiene que buscar una manera de expresarlo en forma universal, no solamente lo que pasó aquí cerquita. Que no solamente nos llega. ¿Sabes qué? Para mí lo ideal es que si tú vas a expresar pena, no sea una pena de aquí, del departamento al lado mío, sino que sea una pena universal que le llegue a todas las personas, conozcan mi idioma o no conozcan mi idioma, conozcan mi país o no conozcan mi país, esa pena les llegue y le afecta como al creador le afectó. Sí, yo creo que para poder crear hay que expresarse libremente y dejarse fluir, como se dice, ¿no? Yo creo que eso Marcelo lo logra en su obra, porque remecen, o sea, que tú te colocas frente a trabajos de él en galería, bueno, donde están, y no quedas indiferente. Y creo, Marcelo, no equivocarme, pero tú eres muy sensible. Entonces, desde esa sensibilidad logras conectar con aquel que observa tus obras. ¿O me equivoco? ¿Cómo te sientes sería lo tú ideal cuando tú pintas? Sería lo ideal. O sea, mira, lo ideal es cuando las personas van a tu exposición o ven una obra tuya, o que les guste o que les desagrade, pero no que sean indiferentes. Ya, o sea, siempre es como provocar. Es que es lo ideal, que de repente tú hagas provocar algo en la persona, y positivo o negativo, pero no que la persona pase frente a tu obra y no existe tú, no existe tu obra, no existe nada.
Sí, no, pasa, no. Pasa que cuando uno va a exposiciones, uno como que hay obras que pasa de largo, pero se quedó pegada con la que estaba al lado, porque la otra claro. no le pasó nada. No te transmitió ningún tipo de cosa, sí. Claro, algo te llegó. Es que hay pinturas que tú la agarras con la cabeza, así intelectualmente, o hay cosas que las tenés que agarrar con la guata, así que lo que te produce. Es que tú no lo sabes explicar, pero te produce algo. Y si te produce algo, alguna sensación de lo que sea, es bueno. Oye, pero a propósito de estas percepciones, de los sentimientos, de sentir con el corazón y la guata, como dices tú, el estómago, para los amigos que me escuchan de otros países, ¿has pintado desde el sufrimiento, Marcelo, alguna vez? ¿O desde el dolor? Sí. ¿Sí? A ver, sí. Sí, no me complica comentarlo. Mi señora falleció en 2019. Yeah. Falleció después de 5 años de un cáncer muy complicado. Difícil. Entonces, yo pinté, realicé muchas obras relacionadas con ese tema. ¿Ya? Pero en mi caso, yo tenía dos posibilidades. Una era dármelas de artista contemporáneo, entonces quizás podría haber sacado unas fotos más o menos fuertes, agarrar sonda, agarrar sangre, dolor. Sufrimiento que se vive en el cáncer, las personas con cáncer lo sufren. Pero si yo hubiese escogido esa línea de trabajo, le estaría faltando el respeto a su dolor y a mi amor por ella. Por lo tanto, yo me fui en otra línea. Por ejemplo, a ver, te puedo poner un ejemplo. Las personas que pasan por la quimio y la radio, que es súper fuerte, pierden el cabello. Tú sabes, ustedes saben eso. Sí. Ya, eso yo podría haber hecho toda una obra de la mujer pelada y aquí, ¿ya? O exacerbar el dolor para tratar de quizás impresionar al espectador. Pero yo no hago eso. Entonces lo que yo hice, por ejemplo, fue una obra, había una muy específica que era muy bonita, que era una mujer de espalda con un corsé, me gustan los corsés, pero el pelo largo, era un pelo rubio porque ella era rubia, lleno de flores. Y esa pintura es lo que sienten las personas que han pasado por la quimio o la radio y les vuelve a crecer el cabello. Entonces sí. Yo traté siempre de pintar aquello que ya siente la persona que está superando o ha superado una prueba del cáncer y no solamente el dolor del cáncer. Porque para eso hay otras personas que lo pueden pintar. No, yo pintaba cuando la alegría que la persona sentía al recuperar el cabello. O la persona que se sentía presionada, llena de exámenes y pruebas. Y por lo demás, todo lo que conlleva el tratamiento del cáncer, la quimioterapia, ¿no? Claro. Entonces yo escogí, utilicé esa, porque sí me afecta, o sea, sí lo vivía con ella, por supuesto que yo pinto lo que me afecta. Pero yo escogí otro camino y no utilizar el dolor de ella para impresionar al resto. Porque siento que a él le habría faltado el respeto a su dolor. Eso. Marcelo, oye, interesante cómo tú también a través de eso, tú también superas una etapa de la vida muy dolorosa para ti, para tu familia. Y sin embargo, ¿el arte también te ayuda a sanar o no? Sí. El arte ayuda a... En el caso mío yo soy como... Se podría decir que es bastante autista. Entonces a mí, a través de la pintura, yo puedo sacar aquellas cosas que no sé expresar a través de la palabra. Y me desahoga, sí. Entonces hay gente que lo escribirá, hay gente que hará otras cosas. Pero yo, en la pintura, me permite sacar aquella sentimiento, rabia, pena, lo que sea, a través de mis manos. Todo. Oye, a través de mis manos. Oye, y a propósito de que te cuesta sacar la palabra y lo expresas solamente en la pintura, cuando tienes que colocarle un nombre a una obra, ¿te cuesta o no te cuesta esa parte? Es terrible, terrible, no sé qué nombre colocarle. Siempre pido ayuda. Lo sospechaba, lo sospechaba. No, sabes que para mí es un parto tratar de inventar un nombre, porque de repente el nombre encasilla mucho. Y sabes que me ha pasado que de repente... obras que yo la hice con un motivo, la gente les da una interpretación totalmente diferente a la mía y yo quedo así como para adentro. Entonces,
evito colocar nombres, no por flojera, sino porque me doy cuenta que tiendo a encasillar, y lo que a mí me motiva a hacer una obra, no tiene realmente nada que ver con lo que la persona capta, nada. Y además, entonces, que son demasiadas emociones juntas que debe costar como resumirla en una línea, un nombre. Es difícil. Sí, me cuesta, a mí me cuesta mucho, y me cuesta mucho. Siempre pido ayuda. Yo no pido ayuda para pintar, pero sí ayudo, pido ayuda por el tema de bautizarla. Sí, sí. Porque tiene que ver con lo que decías, lo que te cuesta decir con palabras, lo dices pintando, claro. Entonces te cuesta de nuevo llevarlo a la palabra. Y yo creo que es un poco, tiene harto que ver con los artistas en general, ¿eh? Lo que uno no se atreve a decir, o lo escribe, o lo pinta, de alguna manera lo tiene que sacar, ¿o no? Sí, claro, claro, de alguna manera. Entonces, en el tema del texto, y especialmente el título, yo pido ayuda. Oye, yo he visto en películas, y me ha tocado ver que han salido muchas películas sobre la vida y obra de pintores famosos, etcétera, documentales también. Sí. Pero en una película X, que ya ni siquiera me acuerdo el nombre, y no viene al caso tampoco, solamente el ejemplo, mostraban que había un artista que se colocaba como público a ver y a escuchar lo que la gente decía de sus obras. Pero pasaba desapercibido, porque el tipo era como un anónimo, un NN. No le gustaba que lo conocieran, porque tenía timidez, un poco lo que a tu perfil, que tú dices que era un poco autista, medio retraído, no sé. ¿Te pasa a ti, Marcelo, que cuando haces una exposición querés pasar lo más piola posible y empezar a escuchar lo que la gente dice de tu obra, o no? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te has puesto una gente encubierto en el arte? No lo puedo evitar, pero sí, si pudiese lo haría. Para mí es terrible los discursos de inauguración. Ya, te cuesta llegar a la palabra, pero ¿te has invitado alguna vez para escuchar lo que dicen sin que sepan quién eres tú, el que las hizo, las obras? Sí. Pero y ahí es donde se lleva la sorpresa. Sí, sí, afortunadamente han sido buenos comentarios hasta el momento. El de espía nunca me ha ido mal con espiando que lo que dicen. Ya, no tenía una anécdota así de, oye, la tontera que pintó este gallo, no te ha pasado. No, sí me ha pasado de pinturas que yo hago y le dan un significado totalmente opuesto o diferente al que yo hice. ¿Y eso te deja marcando ocupado? Es decir, ¿pero cómo pude entender algo tan distinto a lo que yo sentí, o ya estoy acostumbrado? No. Por ejemplo, en los años 80, en mi primera exposición, aún yo estaba en la universidad, pero ya empecé a exponer. Y hice una exposición en la Galería Butch, que era una galería muy famosa en el centro de Santiago. Y yo hice una pintura en que pinté una niña sobre una colcha, con los pechos al aire. Yo encontraba bonita la colcha, y la niña era bonita con un corsé, encontraba súper sensual, lo encontraba lindo. Y quise hacer un contrapunto, entonces atrás pinté el Rey Sol, como ponerle seriedad a la obra. Y pasaron unas personas y me decían, oh, te pasaste, qué pintura más subversiva. Porque estábamos en la época de los 80 y tanto, que había mucha protesta. Entonces, yo lo hice porque la niña me gustaba. Y encontraba bonita la pose, la todo, y el Rey Sol lo encontré divertido. Esa fue mi motivación, solamente jugar. Pero la gente le encontraba que era una pintura muy subversiva. Mira, es interesante en todo caso lo que pasa en la mente del artista y lo que pasa en la mente de la gente que observa lo que hizo el artista, que es totalmente distinto, y la percepción va cambiando mucho de enfoque por cada tipo de personalidad. Me pasaba con los caballos. ¿Qué te pasaba con los caballos? Que de repente hice una pintura. No, estaba pintando. No, yo pintaba los caballos. Pintaba caballos saltando, o sea, dentro de una obra, y de repente caballos machos. Entonces, yo vi personas que si les viese la anatomía masculina de sexo al caballo, las horrorizaba. Pero ¿cómo? Te lo juro. Impresionable con los caballos. Con el sexo del caballo. Como mira, tanto. Así que pinta caballos machos o después de eso sigue pintando yegua. No, con pantalones, pura yegua. Caballos, porque no se impresionan. No, y eso lo encuentras en todo, incluso hasta la pintura religiosa. Una vez hice un Sagrado Corazón y un pliegue, una señora estaba horrorizada porque insinuaba algo sexual en el pliegue. Entonces tú te das cuenta al final que es un problema de la persona y no un problema mío. Sí, claro. Yo creo. Sí, porque bueno, sí, imagínate que si se le ve más allá del pliegue, y ahí ya es hiperrealista. Demasiado realista, pero no lo censuran, pobrecito. Entonces, mira, ya es suficiente con cargar con mis tranques y mis culpas para estar cargando con las tranques y las culpas de otras personas. No, de todas maneras. Oye, Marcelo, y llevándote a otro plano,
a otro plano. Sí, sí. ¿Te ha tocado alguna vez algún encargo de un cuerpo pintado, por ejemplo? ¿Pintar así, desnudo? Así tenés que sincerarte, ¿ah? ¿Eh? Ah, pero Luis, pintar, no sé, una mujer, un hombre que me lo pidan. Sí. Sí, varias veces. Sí. Varias veces, ya. Sí, hombres que quieren ser pintados. Ya. Es que cuesta encontrar, de repente, hay que encontrar una pose que realmente diga algo y no pintar un cuerpo por un cuerpo. Es más fácil que el cuerpo de la mujer. Ah, me resulta... más agradable, bueno, por lo menos. No. Afortunadamente hago la separación. Pero ya. Sí, tenía más encargo de mujeres, de maridos que quieren pintar su esposa, esposas que quieren hacerle el regalo a su marido. Y sí, me ha tocado pintar varios desnudos. Mira, oye, y la gente tiene una autoimagen distinta, porque la mujer o el hombre, da igual el género aquí, pero se perciben de una forma diferente a cómo son realmente. Te piden pintar, sí, claro, a los gorditos más flacos y a los flacos más gorditos, ¿o no? Con Photoshop, dices tú, la chica. Más o menos. Ah, sí. Y te toca exagerar musculatura, ¿o no? Sí, una vez me tocó una señora que quería regalarle una pintura de su marido. Sí, le tuve que hacer una reducción abdominal al caballero. Un lifting. Con la lipo, sí, incluida la pintura. A él me tocó hacer una lipo porque ella le quería regalar. Y a una señora sí también. Pero eso no tiene nada de malo, yo lo hago, lo encuentro divertido. Sí, no, sí, no, 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 no. ¿Sabes que me ha tocado hacer hartos retratos? ¿Ya? ¿Pero retratos así como a famosos? Bueno, yo te voy a decir, hay un banco que me ha tocado hacer varios trabajos y, por ejemplo, ahí tuve que hacer retratos del presidente del banco, del gerente general que se retiraba y le querían regalar a los funcionarios, de otros gente así, por un lado. ¿Ya? Y por el otro lado, ¿sabes qué? Me ha tocado hacer muchas pinturas de bomberos. ¿Bomberos? Una vez hice una pintura para los bomberos. A propósito de lo que pasa es que los bomberos tienen galería. Están relacionando las cosas. No, es que los bomberos tienen sus galerías de arte y muchas veces tienen comandantes que se han retirado o mártires. Sí, se usa. Entonces, me ha tocado... Armadas también se usa harto eso. Sí, también me ha tocado pintar. ¿Sí? Y las últimas han sido retratos de carabineros. Eso me tocó para unos comisarios. No, me tocó de bomberos, de diferentes compañías de bomberos, no solo de Santiago. Hacer el retrato de algún mártir o a un comandante querido que se retira. Entonces, no, me han tocado retratos acá y afuera. El retrato más complicado que me tocaba hacer fue uno en México, de una niña joven que el marido, el futuro marido, se lo quería regalar, pero la niña se iba a operar la nariz y la boca y sacarse unos lunares. Entonces, yo tenía que imaginarme cómo iba a quedar. ¿Iba a quedar? Claro, entonces, al final yo hice la pintura y fue complicado porque el futuro marido miraba la pintura y costaba como imaginarse cómo iba a quedar. Ah, que era. Eso ha sido lo único complicado de todos los retratos que alguna vez he hecho. Así que no pidan retratos de personas antes de operarse. Yo creo que podrían haber esperado un poquitito, sí, sí, a que se operara. Sí. Nunca se saben los resultados, una que te gustan de Archino Río. Sí. Qué mal, que este programa no lo escuche Marcelo Río. Oye, Marcelo, pero poniéndonos serio nuevamente, porque aquí nos escuchan. Okay. De todas las edades, pero entonces de repente hay que distender un poco y si echamos la broma es solamente para distender el ambiente. Pero, sí. ¿Cómo tú trabajas, por ejemplo, el estímulo de la percepción visual para hacer notar al espectador de tu obra que está pasando el tiempo en ese cuadro? A ver. ¿Utilizas alguna técnica? ¿Es conocida en el arte con algún nombre? No, lo que pasa es que, siempre tú vas a poder encontrar algo como expresar el paso del tiempo. Lo que pasa es que yo hice una vez una serie basada en una línea de... A ver, existe lo que se llama la naturaleza muerta, ¿ya? Claro. La pintura de naturaleza muerta, que también se conoce como pintura de bodegones. Y dentro de la pintura de naturaleza muerta o bodegones existe lo que se llama las vanitas, que es una pintura básicamente también del norte de Europa. Y ahí se usan elementos en ese tipo de pinturas como las hojas secas, los relojes de arena, un cráneo, la vela apagada. Entonces, todas esas pinturas que después se han ido reinterpretando esos elementos en pintura más contemporánea indican todo lo que es el paso del tiempo, la fatalidad, la enfermedad, la vejez. Entonces, con esos elementos tú puedes decir, poner a un anciano sin representar el paso del tiempo.
Interesante. No sé si se... Sí, se entiende perfecto. Eso se llama vanita. ¿Y esas vanitas, ese tipo de trabajos, se pide mucho, se pide poco, se vende, no se vende? No se pide tanto, pero sabes que yo las hago porque me gustan. Y más allá que se vendan, no las hago por eso. Las hago simplemente porque se gusta, me gusta hacerlas. Y extrañamente las compran siempre. Mira, sí, genera, atrapa y cautiva. Porque... Sí, lo que pasa es que, a ver, aquí en Chile, a diferencia de otros países en Europa, hay una revalorización fuerte en Europa de todo lo que es el arte figurativo o realista y las técnicas. En Chile aún existe el prejuicio que está pasando poco a poco, que el arte realista no es arte, que tiene que ser contemporáneo, chorreado y sobre una pared. Ya, el arte fluido que fuera. Claro, entonces yo hace mucho tiempo dejé de, ya en la universidad me di cuenta que tenía que aprender, que yo tenía que pintar lo mío, lo que yo quería, lo que yo sentía, y no lo que quería necesariamente el profesor, por cosas que pasaban en esa época. Súper respetable. Entonces uno tiene que aprender a encontrar qué es lo que quiere pintar, más allá si eso le gusta a alguien o no. O sea, uno se pone como egoísta, egocéntrico, no sé cómo se le puede decir, pero tú tienes que pintar lo que tú sientes que es lo tuyo y no lo que esperan de ti. Porque además, si decíamos que era una manera de expresar lo que tenías dentro, ¿cómo ahora te van a limitar de cómo, la manera cómo lo vas a expresar? O sea, ya sí, sería el colmo que te limites en tu escape ahí. Sí, y en mi época la universidad se tendía a hacer eso, a limitar tu expresión o tu creatividad con lo que tenía que ser como el arte oficial. Qué bien, bueno. Entonces, por eso, si tú me preguntas, por ejemplo, sí, de mis cosas que hago en Chile, sí, yo no hago muchas cosas acá ni conozco mucha gente, porque no me preguntes por qué, pero se ha dado que he hecho muchas más cosas fuera y hago más cosas afuera. Y no me complica lo más mínimo, para nada. Bueno, y para a propósito de hacer cosas para afuera, normalmente tu obra se vende más en Europa, en Estados Unidos, que acá en Chile, ¿o no? ¿Eres profeta no, en todos lados o no? No, en todos lados no hay. Afuera, a ver, sabes que tengo la suerte de exponer varias veces afuera, e incluso me ha tocado exponer en lugares que no son para venta, como centros culturales, que me pasó en Brasilia. Y te pongo el ejemplo de Brasilia, me tocó exponer en el Centro Cervantes de Brasilia, que es un centro cultural muy grande e importante que no es para vender. Y fue una buena exposición porque hubo muy buenos comentarios, prensa no solamente de Brasilia, sino que prensa nacional, que salió yo estaba fascinado. Salió en la tele, salió en la prensa, en los diarios, en las revistas, la exposición, y se vendió la mitad de las obras en un lugar que no debía venderse nada. Y claro, las obras que quedaron allá después participaron en una exposición que organizó el Banco Mundial del Brasil, en Brasilia, y se vendió otra parte ahí. Me invitaron a esa exposición. Entonces, sin querer queriendo saliste con más ventas de lo presupuestado, porque... Claro. Vendió todas las pinturas. No volvió nada. Entonces, yo, si te das cuenta, yo no pinté para... Yo sabía que ese lugar no era para vender. Entonces pinto relajado. Y lo que pinté se vendió y después se sigue vendiendo. Porque yo creo que lo que se premia es eso también, ¿no? Es que está la diferencia, está lo que tú quieres expresar, no va a ser lo que quieren expresar todos. Y la manera como lo haces, que también logra llegar a la gente. Claro, yo creo que sí, yo soy afortunado y porque yo puedo pintar lo que yo deseo. No tengo problemas en pintar lo que a mí me gusta. Pero como así tampoco tengo problemas que si me hacen un encargo yo lo hago y lo hago creo que bastante bien, y por eso siempre se están repitiendo cosas o me están pidiendo desde los retratos hasta ciertas composiciones específicas. No, todo se da, ¿no? Muy agradecido de la pintura. Oye, qué agradable conversar contigo, Marcelo, porque además a nuestros amigos, gracias, auditores y amigas, les deja un tremendo mensaje. Amigos y amigas, pinten lo que quieran de su vida. Hagan lo que quieran, sí, digamos, déjense llevar, fluyan, ¿no es cierto?, libremente, sí, y no se preocupen de los prejuicios ni de las imposiciones, sí, cada uno se tiene que dejar llevar eso por sí, aquello que le hace sentir bien sin dañar a nadie. Eso, eso sí, cuidado con los caballos, ya saben, con pantalones, todo ese tipo de cosas. Sí. Solo no, yeguas ahora.
la pura yegua, no, y potritos chiquititos para que no se impresionen. Sí, también. Sí, pero lo importante que es lo que nos transmite, como decía él, eso de poder expresar el arte como venga, porque es tu desahogo, es tu momento para expresar lo que quieres, no ponerse límite, no poner una técnica o un tema que te impongan los demás, ya sería el colmo si es tu medio de expresión, ¿no? No, imagínate que a mí, por los trabajos que me han pedido, como ejemplo de obra abstracta, después todo lo que es el trabajo de la obra abstracta y el volumen y las pastas, las he aplicado a mis obras. También me pasó cuando me pidieron unos iconos religiosos bizantinos, así con la técnica tradicional. También todo el uso del pan de oro, después yo lo he aplicado a mi trabajo. Entonces, todas aquellas obras que han sido encargos como diferentes a lo mío, siempre me han servido para aprender y ir creando, hasta los vitrós que yo tuve que aprender, y aprender la grisalla. Pretendo hacer ahora unos, entre comillas, vitró como prisma gigante en algún momento con mi obra. Entonces todo sirve, todo uno puede aprender, todo después lo puede llevar a la obra de uno. Oye, súper interesante la filosofía de vida y de arte que lleva Marcelo Guerra Celis, que ha estado con nosotros acompañándonos en Expreso Entre Vidas. Marcelo, solamente dejarte invitado para futuros programas. Acá tienes tu espacio para expresarte libremente, nadie te va a cuestionar. Y sin censura. Dejar a los amigos, mis invitados, a que recorran tus trabajos que están disponibles en internet. Se meten a Google, colocan Marcelo Guerra Celis y pueden ver gran parte de su legado. Y en ver fotografía salen muchas imágenes tuyas, de tu pintura. ¿Y cómo te pueden contactar? ¿A través de alguna red social? ¿Tiene algún Instagram? No sé. M. Guerra Pintura, no me acuerdo el nombre, pero mira, si tú te metes a internet y te metes a uno de los dos blogs, ya sea Obras de Marcelo Guerra o Pintor Diocesano, salen todos mis datos, absolutamente todos mis datos, mi teléfono, todo. Mi teléfono es súper público, yo atiendo, o sea, si alguien me quería llamar, yo siempre voy a contestar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y jamás he dejado de contestar una llamada. Ya, muy bien, o sea que eres un artista 24/7. Sí, claro, yo fascinado. Oye, ¿y para qué te voy a preguntar qué estaba haciendo en este momento antes de hablar por teléfono? Me imagino que pintando. Sí, estoy pintando un encargo religioso y a la vez cosas para mí. Muy bien, o sea que también te pintas para ti mismo, para degustar. Ah, sí, sabes que a pesar de que yo puedo tener trabajos, encargos, yo no puedo dejar de pintar mis pinturas, lo que a mí me satisface, no puedo. Aunque me atrasen lo otro, yo necesito pintar mis cosas. Oye, o sea, que tiene tu casa debe ser un museo, entonces. No tanto, porque siempre van saliendo pinturas de acá. Ah, ya, o sea que las que pintas para ti igual las vendes. Sí. Ah, ¿viste? No da pinceladas sin hilo, porque claro, tiene apuntada. Es pinceladas sin hilo. Okay. Oye, súper bien. Solamente contarles a los amigos auditores, Marcelo, para que sepas tú también, estamos en redes sociales y pueden buscar este programa porque queda. ¿Vamos al aire qué día? Vamos al aire por la Radio Generación Inclusiva los martes de 20 a 21 horas, los miércoles de 11 a 12 horas. También nos pueden encontrar en Spotify y en nuestro canal de YouTube, que ahí quedan todos estos programas grabados. Okay. Y se pueden comunicar también con nosotros por Twitter, por Instagram, por Facebook. Somos como Marcelo Guerra, somos 24/7. Claro, pueden estamos escuchar todas en cualquier momento. Súper bien. Sí. Oye, así que más que invitado a Marcelo a difundir Expreso Entre Vida entre tus amistades, porque, bueno, cada vez tenemos más auditores que nos están siguiendo y lo importante es que este programa lo puedas escuchar en el momento que tú quieras, sin horario, o sea, martes y miércoles vamos al aire. Además después por redes sociales nos pueden escuchar en el momento cuando quieran. Okay. Así que van a tener más tierra así 24/7 de real con esto. Es cierto. Okay. Oye, disculpe, el nombre del Instagram. Sí, eso. ¿Cómo dice es? Dice M-guerra-pinturas. Ya, repítelo una vez más porque los amigos fueron a buscar un lápiz y un papel y quieren anotar el dato para contactarte. ¿Cómo es? M-guerra-pinturas. Perfecto, y así te pueden contactar y tener acceso a el mundo del arte de Marcelo Guerra, que es fantástico. Es fantástico, lo recomendamos plenamente. Por favor, no se lo pierdan, revisen ahí en las redes, porque realmente se van a sorprender.
Bueno, ¿y proyectos para el próximo año? ¿Ya estás trabajando en proyectos nuevos antes de...? A ver, sí. ¿Sabes que no me preocupaba mucho las exposiciones? O sea, proyectos de pintar siempre hay. ¿Ya? Pero exposiciones, posiblemente antes de fin de año haga un par aquí en Santiago. Tenga que confirmarme, o en el norte. Pero ya me voy a empezar a concentrar ya para el próximo año. Porque igual hay tanto que hacer que si salen las de este año, o se confirman que deberían ser, ningún problema. Pero ya fuerte pienso retomar el próximo año, especialmente para afuera. Oye, bueno, y todo y donde vaya también. Tú pintas para todos lados, o sea, pintas para la persona que te quiera hacer el encargo, tú pintas el encargo, pero también pintas lo que te gusta pintar. O sea, hay de todos los gustos, no hay problema sí. Con lo que tú puedas hacer. Y todas las exposiciones que yo realizo acá fuera del país es lo que yo me gusta pintar para mí. Espectacular. Bueno, ya saben, amigos auditores, ¿cuánto hay desde caballos, desnudos, dijimos, a domicilio? Sí. Para hombres y para mujeres. Para las parejas también, no sé, me imagino que ahí... Oye, son pinturas serias, ya se nos está yendo del tema. Pero Marcelo, además, pinta realismo mágico, ha pintado mimo, yo lo he visto con caballos saliendo del mar, perdón, ¿cómo lo has visto con caballos saliendo? Las pinturas que tiene Marcelo Guerra transitan por tantas cosas distintas, las temáticas. Sí, las vanitas del paso del tiempo que dijimos, las pinturas religiosas, o sea, está con un cuanto ahí. Y creo que eso lo hace ser un artista completo. Y nada más que decir a los amigos auditores que se nos va el tiempo. Lamentablemente, Expreso Entrevida llega hasta aquí. Marcelo Guerra, muy contento de haberte tenido en este espacio y nos encontramos en otra oportunidad. No, muchas gracias a ustedes, a ambos, por la invitación. La pasé muy bien y les agradezco a todos. Muchas gracias a ti, nosotros también lo pasamos excelente y invitamos a todos a seguirte en las redes sociales, a seguir todas las exposiciones, las pinturas y hacer los encargos también. Bueno, no, salen aquí, solo. Sí, salen solo, por la calidad, por cierto. Aquí terminamos este capítulo de Expreso Entre Vida, aprovecho de despedirme para la próxima semana, amigos, espero que nos encontremos en un nuevo capítulo. Nos vemos, chao. Chao, muchas gracias. Chao.